Hola, ¿qué tal, chulas y chulos? Bienvenidos a este su super canal. Hoy de verdad que estamos en una cuarta temporada también. La verdad, yo estoy súper feliz y súper contento. Yo soy Damián Luna y el día de hoy nos acompaña una nueva compañera que por fin la tenemos en este programa de Pinshivlog Now. Estoy hablando de Fersa Hair. Bienvenida. Hola. Ay, pues qué gustazo estar aquí. Ahora sí que en todo me van a ver y hasta me van a soñar. Sí, y, claro. Pues no, la verdad es que un gustazo. Y en cuanto yo vi que había entrevista con una súper artista que tenemos aquí, dije, yo quiero ir, estar ahí para escuchar, a ver qué nos tiene que contar, qué noticias nos trae. Así es, precisamente, y hoy está aquí, sin más preámbulos, una tipaza, la femme, de verdad, porque, dígole, yo siempre lo he dicho, cuando un artista te empieza a seguir en Instagram sin pedir nada a cambio y todo el asunto, es porque si es una verdadera artista. Cuando de verdad un artista te sigue y te dice, oye, mira, estamos haciendo esto y todo, y te agradece por lo que estamos haciendo y repostea lo que uno postea, señal de que va para grande. Entonces, hoy está conmigo, para ti, para mí, para todo el público, Andrea Lakshmi de Veracruz. ¿Cómo estás, Andrea? Hola. Contenta de estar aquí con ustedes. La verdad es que desde ayer yo dije, ya tengo muchas ganas de saber a qué va esto, cómo está todo, porque tan solo el nombre fue como, ¡es de los míos! No, de verdad que bienvenida, Andrea Lakshmi, y la verdad que ahora sí que eres naciste en Jalapa, pero estás en Veracruz Puerto, en donde, Dios de mi vida, tienes un riquísimo café lechero y bueno, y los meseros también los antojos del día de hoy. Y la verdad que no, hombre, cuando vengas a Guadalajara de promoción, por favor, Andrea, tráeme un café de la parroquia. Por cierto, café de la parroquia, patrocínanos, gracias. Una vez que falta. Bienvenida a Pinshivlog, Andrea. ¿Qué te trae por aquí este programa? Y platícales a la gente de qué va Andrea Lakshmi. Claro, pues mira, en esta ocasión ando yo por aquí, en estos lares, porque pues tenemos un estreno el 24 de marzo, una nueva canción que voy a estar lanzando este año, que se llama Lejos de Ti, y pues estoy muy contenta porque quiero invitar a toda la gente que esté pendiente en mis redes sociales, que estén pendientes en mis plataformas digitales, porque las voy a estar lanzando ahí. En mi canal de YouTube voy a estar lanzando el video oficial, que por cierto lo trabajé con personas de allá de Jalapa, de donde yo vengo. Y pues la verdad fue una experiencia sumamente gratificante y pues quedó increíble. Les va a gustar muchísimo. Y bueno, cuentas que justamente es de Jalapa. ¿Qué significó para ti este nuevo sencillo? Y sobre todo que también fuera y trabajaras con personas que son de donde mismo que tú. ¿Tiene alguna como impacto personal específico o...? Pues la verdad, en esta ocasión decidí trabajar en Jalapa porque realmente yo siempre he considerado a toda la gente de Veracruz, pero específicamente en Jalapa hay mucho talento, ¿sabes? También hay muchísimo talento como acá en el puerto de Veracruz. Y me tocó ahora sí que la fortuna de conocer una persona increíble allá que es productor visual, que se llama David Martinoli, le mando un saludazo. Vi su trabajo y todo esto y dije, wow. Necesito trabajar específicamente este sencillo con esta persona porque tiene muchísimo talento y tiene muchísimo que ofrecer. Y yo siempre le he dicho a toda la gente con la que platico, a mí me encanta trabajar con la gente veracruzana porque tienen tanto talento, le ponen tanto corazón a cada cosa que hacen. Y pues yo soy de acá, entonces realmente es una manera de darle las gracias a mi gente por tanto apoyo y tanto amor. Y pues la manera que tengo de hacerlo es apoyando también a otras personas como me han apoyado a mí, ¿no? En mis inicios. Oye, de veras, Andrea, y hablando ya directamente de tu nuevo sencillo, platícanos un poco de él, porque a ver, todo mundo viene y nos canta la misma cantaleta de que hay, fue una catarsis, ay, yo porque me sentía así, ay, y que porque yo me sentía así, que la chingada. Y ahora tú te das cuenta que ni una cosa ni la otra. Entonces, cuéntanos de qué va tu nuevo sencillo y cuéntanos de él. ¿Y qué pasó? A ver, cuéntanos, por qué tan así? Aprovechando el chisme. Por favor. Ay, bueno, pues fue un duelo, la verdad es que fue un duelo, yo creo que todos nos hemos quedado con las ganas de decirle unas últimas palabras a una persona cuando te quedas así como esa espinita en el corazón. O cuando no te dan chance de despedirte, te hacen ghosting o te bloquean y valió sorbete. Ay, no, ya aquí la que hizo ghosting fui yo. ¡Ah, de las fuertes! ¡Qué fuertes declaraciones! Amiga, eso no se hace, se siente bien gacho. Y luego tenía que aplicar contacto cero, era mi salud mental, la mía o la de él, y pues ni modo, ya tenía que aplicar yo contacto cero. Dije, esto tiene que terminar por mi bien, por mi salud mental, por la de ambas. Prefiero, ¿sabes qué? Ya terminamos la relación, pero contacto cero, no mensajes, no nada. Evidentemente, pues esta persona me buscó, pero yo lo dejé en visto, ¿no? Yo de verdad no quería saber ya nada de esta persona. Dije, es mejor, por lo sano, ya no quiero más toxicidad en mi vida, ya tuve suficiente con esta relación, ¿no? Y la manera en la que yo tuve para sacarme esa espinita y tratar este tema de la mejor manera en la que lo puede hacer un músico es a través de la música, a través de las canciones, y yo creo que es una manera excelente para conectar con el público, porque ¿quién no ha pasado por un duelo? ¿Quién no ha querido decirle unas últimas palabras a esa persona que al final de cuentas te diste cuenta que era igual al resto, ¿no? Oye, pero sí se lo dijiste. Sí le dijiste, oye, esto ya no funciona, bye. No como hacen algunos que no te dicen ni agua va, si está bien, si está mal, la relación y todo demás, y nada más te aplican ghosting. Eso no lo hiciste. No. Ah, yo dije, ay, no. Siempre hubo comunicación, ¿no? O sea, siempre fue como de, ¿sabes qué? Ni de tu parte ni de mi parte ya se funcionan las cosas. Yo creo que lo mejor es dejarlo aquí, ¿no? Pero pues evidentemente esta persona dijo, pues vamos a ver si se puede volver, y pues ¿qué pasó? Pues yo le dije, no, está mal, ¿no? No. Entonces andaba de aferradito, y eso no gusta. Eso no like, tú No. Una vez que ya es página cerrada, y esto fue tu forma. Ya se cortó capítulo, ya lo que sí, o sea, perdiste tu oportunidad, lo siento. Muchos besos, mucho amor, mucho cariño para ti, pero pues también yo tengo que ver por mí, ¿no? Y fue difícil sacar las palabras en una canción, o al contrario, por la misma emoción fue fácil sacarlas. ¿Cómo fue ese proceso para encontrar la letra, la canción? Las palabras correctas. Yo estuve un tiempo como bloqueada creativamente, no porque no tuviera ideas, porque realmente brotaron muchas canciones que ni siquiera he sacado, que fue de esa temporada. Pero me costó mucho trabajo porque yo sabía que el abrir esas emociones, abrir esa herida era, ouch, me duele, ¿sabes? O sea, yo sabía que el abrir mi corazón era lastimarme nuevamente, recordar nuevamente, vivir y revivir todo lo que había pasado yo con esa persona. Entonces realmente como que yo estaba así como frenándome, ¿no? Como no quiero sentir, no quiero sentir. Sí, entonces fue difícil para mí, hasta que ya llegó un punto en el que superé por completo esta situación y ya lo único que había era lo último, ¿no? Cuando ya empiezas a agarrarle rabia y coraje a esta persona y aceptas las cosas y ves las cosas como tales cual son, y fue que nació esta canción, porque realmente esta canción iba a ser una canción romántica, o sea, nada que ver, o sea, era una canción completamente diferente, y en producción nació lo que es ahora el coro, que en ese entonces iba a ser un verso. Y yo le dije al productor, ¿sabes qué? Aguántame. Esto ya no va así. Esto ya no va así. Este verso va para coro y esta madre va para tiradera. Váyanse para acá. Entonces ya la desarmamos por completo, hicimos algo diferente y pues nació Lejos de Ti. Wow, o sea, es que a mí me impresiona mucho esa forma en la que puedes modificar de un segundo a otro. ¿Y qué fue lo que te hizo tomar ese cambio? ¿Las situaciones que pasaron o que por fin aceptaste las cosas y quisiste decirlo de diferente manera? ¿Qué hizo que tú hicieras ese cambio tan fuerte? Yo siempre he dicho, cuando uno escribe una canción, si uno va a escribir una canción con un sentimiento, tiene que finalizarla en ese mismo día, porque el sentimiento, los pensamientos, todo cambia de uno completamente. Al otro día tú ya te puedes sentir completamente indiferente a lo que pasó con esta persona y al día siguiente te puedes sentir triste nuevamente, ¿no? Eso fue lo que pasó. Yo esa canción la había escrito en un momento en donde yo me sentía muy emocional, muy romántica, pero ya de tiempo después, cuando yo la produje, ya no me sentía de esa manera. Yo ya sentía mucho coraje y sentía mucha rabia por esa persona. Entonces salió un verso y ese verso se transformó en toda la canción y dije, ¿sabes qué? Yo ya no me siento de esta manera y no me identifico ya con esta chica que cantó esa anterior canción. Yo quiero cantar esto y vamos a hacer esto, ¿no? Entonces fue eso, fue el cambio de emociones. Uno cambia completamente de emociones, uno se entera de cosas, uno ve cosas, claro, y uno ya no es el mismo. Entonces yo dije, no se merece esto, se merece lo que acabo de escribir. Sacando ahora sí la emoción real del momento. Exacto, exacto. Claro, claro. Oye, Andrea, y bueno, pues ahora sí, ¿qué viene para ti? Vas a empezar una gira después de presentar tu sencillo, cuando salga tu super video, que ya lo quiero ver. En este caso, ¿qué viene para ti, Andrea? ¿Vas a hacer una gira? ¿Vas a presentar a algún lado? ¿Qué vas a hacer? Sí, vamos a seguir con esta gira de entrevistas y todo. De hecho, en abril todavía tengo la fecha ahí pendiente por confirmar, pero vamos a estar presentándonos en el programa Sale el Sol. Allá vamos a estar presentando esta canción. Vamos a estar allá con mis bailarinas, con todo un performance muy padre y todo. Y pues allá en la Ciudad de México vamos a estar haciendo allá gira de entrevistas y todo esto, entonces estoy muy contenta. Y pues próximamente se vienen también eventos. Por aquí en Veracruz hay un evento muy muy padre y muy conocido, que es el evento acá de La Ganadera, Ilang Ilang, en donde se presentan muchos talentos, y pues vamos a estarle abriendo a Bellacá y a Uselito Mix. Oye, qué chido. Bueno, pues entonces a mí me encanta, bailarines y todo, y si están guapos mejor. Entonces, la verdad, qué chido. A ver si vienes, por favor, aquí a Guadalajara con el mismo show a nuestro show, ¿eh? Claro, porque sí, queremos verte. Claramente. Decretado. Decretado. Oye, mi chula, ¿con qué te quedas de esta entrevista? ¿Qué es lo que te ha gustado de esta entrevista? Ah, yo creo que ustedes son muy lindos. A veces luego uno como que quiere una cámara acá, yo sin padre, pero no siempre se puede, ¿no? Es como, a veces hay que guardar un poquito la compostura. Pero me alegra que ustedes sean muy chispas, que sean muy vivos. Eso le da mucha frescura al programa. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Y la verdad, tus redes sociales, si algo más que quieras acotar, mi queridísima Andrea Lakshmi. Claro que sí, en todas las redes sociales estoy como Andrea Lakshmi, e igualmente estoy disponible en todas las plataformas digitales, y no olviden suscribirse a mi canal, igual Andrea Lakshmi, para que estén pendientes del video que sale el 24 de marzo y la canción en todas las plataformas. Escúchala, escúchenla. Escúchenla. Oye, ¿nos puedes cantar un pedacito o no? ¿Se puede o no se puede? Claro que sí. A ver, en exclusiva, en exclusiva. Vamos a ver, entonces, échale con Andrea Lakshmi. Perdóname por no encontrar otra manera de salvarme. Quiero implicar el hecho de abandonarte. Te juro que me dolió al ver que disfrutaste en lastimarme. ¡Eso! Oye, ¿cómo te pareció, Fer? Ay, yo ya hasta se pasa el enojo con las frases. ¿Las frases vieron fuertes? No, sí, no. Hay algunas. El coro está pegajoso, pero hay una parte donde me gusta mucho que dice: ojalá no te conozcan otras vidas, con esta fue suficiente. ¡Ay! Ay, a ver, ¿cómo? Ojalá, ¿cómo? Ojalá no te conozcan otras vidas, con esta fue suficiente. O sea, ya no quiero ni en esta ni en otra vida. Mira, no, me la quedo. Ojalá no te conozcan otras vidas, porque en esta ya me fregaste lo demasiado. Ya te fregaste. Así reencarnemos, nunca más, pero... ¡Qué hermoso! Oye, qué fuerte. Sí. Déjame la noto, güey, está buenísimo. Déjame la noto. Oye. Está filosa, está filosa. No, está filosa. O sea, ¿cómo otra vez? ¿Sí me qué? Ojalá no te conozcan otras vidas, con esta fue suficiente. Ay, no, Dios mío. Andrea, pues la verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Ya queremos conocerte en persona y de verdad que queremos que vengas a Guadalajara, o nosotros que nos vemos en Ciudad de México, pues a ver, igual, a ver qué hacemos. Pero la verdad, muchas, muchas gracias por estar con nosotros y algo que quieras comentarle a tu público, por favor. Pues les mando un besote grandote y pues ahora sí que a mi gente soñadora siempre es a los que les gusta mandarle mensajes, ¿no? Acuérdense que nada en esta vida es imposible, todos los sueños que se trabajan se cumplen, así que échenle muchas ganas porque no hay nada más terrible y triste que vivir en una vida en donde no estás haciendo lo que te apasiona, así que métanle ganas. ¡Eso! Para soñar, claro. Ay, pues muchas gracias, Andrea, por estar aquí, muchas gracias por esta entrevista, la verdad es que qué buena vibra, qué buena actitud, la verdad creo yo, justo esa parte pues es de ver y estoy segura que la transmites en todas las canciones que van a venir y las que han habido y las de otras vidas dirías tú, entonces pues un gusto tenerte por aquí. No, es mío, les mando un abrazote y gracias por la invitación. Oye, no, de verdad, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Andrea Lakshmi. Aplauso fuerte en este programa. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, compartan, oigan. Moraleja, no anden de intensos, no anden de hostigosos, porque eso ya no está chido. Si ya te dijo que no la morra, vaya, adiós, acabó. Y si la regaste, peor tantito, adiós, bye, se acabó, ¿eh? O sea, porque por eso precisamente estamos haciendo un mundo nuevo, precisamente porque nosotros también los hombres tenemos nuestras cositas y no se vale. Por eso tenemos el primer lugar en feminicidios y todo lo demás. Y me da mucho gusto, la verdad, que ustedes están rodeada de chicas talentosas. Y nuevamente, gracias por estar con nosotros, Andrea. Tus redes sociales, nuevamente, por favor. ¿Y cuándo sale tú? Claro que sí, en todas las redes sociales me pueden seguir como Andrea Lakshmi. Mándenme mensajitos. Yo siempre los contesto. Ahí sí, síganme todo lo que quieran. Yo siempre voy a estar contestando a todos. Eso, de eso se trata. Muchísimas gracias, chicos. Nos despedimos. Gracias, Andrea, gracias, Fer, y nos vemos hasta la próxima en esta cuarta temporada de Pinshivlog Now. Se me cruzan los nombres con los programas. Gracias, Andrea, gracias, Fer. Nos vemos hasta la próxima.